Hola mis niñas, hoy el videito es ¿qué hay en mi bolsa? Es un video que todas las youtubers lo tienen y pues yo no podía ser la excepción. Así que vamos a ver qué hay en mi bolsa. Niñas, entonces vamos a ver, esta es una bolsa Guess de tamaño mediano. Tiene un color hueso, tiene tres espacios diferentes, así que es bien espaciosa. Tiene su bolsillo trasero también para guardar más cosas. Creo que tiene un tamaño perfecto para mí, ni muy grande ni muy pequeña. Sí es pesadita, esta es una bolsa que llevo más que todo cuando voy a estar fuera todo el día, que necesito tener cositas a la mano, porque cuando voy a hacer alguna vuelta rápida, pues el bolso es más pequeño y es más fácil de llevar. Porque este bolso, llevarlo todo el día con todo lo que hay adentro, pues no, chicas. Bueno, ahora sí vamos con lo que hay dentro de mi bolsa. No hay tantas cosas, niñas, porque yo ando con lo que necesito. Ahí no hay tablet, no hay agua, no hay libros, no hay nada de eso. Lo que necesito y ya. Y obviamente lo más importante siempre son las llaves del carro, las llaves de la casa. Aquí tengo las llaves del locker, las llaves de mi casa. Tiene este llaverito todo bonito que es un perrito. Las llaves del carro, obviamente. Entonces eso es súper importante que no se me olviden, porque en Colombia se me olvidaban siempre las llaves. Cerraba la puerta y a buscar quién me abriera cuando regresara. Terrible. Otra cosita que siempre llevo en mi bolso son las gafas de sol, niñas, porque cuando conduzco me da mucho el sol en el rostro y a veces no veo bien. Entonces súper importante las gafas de sol. Yo uso estas que son Cat Eye, porque creo que son las que mejor me quedan para mi rostro redondo. Son bastante grandes, así que creo que se ven bonitas. Tienen esta parte rosadita y aquí beige, que están divinas. A mí me encantan estas gafas, creo que se me ven bastante bien. Entonces, gafitas de sol. Otra cosa que siempre llevo en mi bolsa y que para mí es muy importante, porque a veces quiero hacer alguna historia o alguna cosa así, entonces ando sufriendo con la luz. Así que miren, chicas, este aro de luz que se utiliza para el celular. Así que esto hace una gran diferencia, aunque ustedes no lo vean ahí, esto hace una gran diferencia en los videos, en las historias y todo lo que creamos nosotros para las diferentes redes sociales. Entonces, ustedes no se imaginan la luz lo que puede hacer. Puede arruinar un video o puede hacerlo ver demasiado lindo. Entonces, miren, con esto me ilumino para que el rostro se me vea mucho mejor. Así que, un aro de luz. Bueno, y ya lo último de este primer espacio, pues algo que no debe faltar nunca en un bolso de una mujer es crema de manos. Yo utilizo esta de Bioderma, Atoder, y porque se me resecan, yo me lavo mucho las manos y se me resecan mucho, entonces siempre tengo cremita de manos. Ok, lo otro, vamos a ver en el otro, en el del centro, que viene aquí donde guardo lo más importante, que no se me vaya a salir algo que me ponga a sufrir, ¿no? Entonces, aquí va la platica, obvio, ahí va muy protegida en el del centro que tiene cierre. Aquí llevo siempre efectivo, chicas. Yo tengo la costumbre de tener siempre algo de efectivo. Esta es una carterita, entonces ahí siempre tengo platica, porque uno no sabe, por alguna razón no puedo utilizar el cajero, no puedo pagar con tarjeta y sin un peso no puedo andar. Entonces, dinero en efectivo siempre ando aquí en esta carterita. Niñas, yo hace mucho tiempo dejé de utilizar carteras de estas grandes donde guardaba todo y eso se formaba ahí un desorden y un montón de papeles y demás. Y ahora solo ando con el efectivo en una carterita así. Entonces, cuando tengo bolsos pequeños, nada más meto esa ahí y es mucho más práctico. Y también utilizo estas que son así para las tarjetas. Entonces, también si no quiero llevar efectivo, pues me llevo solamente esto y ya, ¿ok? Ahí está mi identificación croata, donde están las tarjetas y demás. Entonces, aquí me cabe todo súper bien. Aquí también guardo las moneditas, porque aquí hay que tener siempre monedas con el tema de los carritos para comprar. Entonces, sí, esto me gusta más, es súper práctico. Así que una carterita que la puedo llevar hasta en la mano. Ya no me pueden faltar tampoco las gafas para ver, porque las necesito para leer o para cuando voy a estar utilizando el computador o mucho tiempo en el celular, las necesito. Entonces, mis gafitas para ver. Estas son unas gafas súper bonitas también, con un borde rosado, porque tengo una obsesión con las cosas rosadas. Entonces, ahí están mis gafas de ver. Tampoco, niñas, me puede faltar obviamente el cargador, porque vivo con el celular descargado, porque lo utilizo muchísimo. Y una batería extra, siempre para la cámara o para el celular, para cualquier cosa que esté utilizando, siempre ando con una batería extra en mi bolsa. Ahora sí, niña, vamos con el último espacio donde está mi cosmetiquera, que se las voy a enseñar enseguida. También ando siempre con un alcohol en mi bolso, porque, ajá, niña, ya saben que con esto que ha pasado, pues ya esto es fundamental. Entonces, este está súper chévere, lo pedí en Ali, no.
en Shein. Este lo pedí en Shein y me parece que está muy bonito. Lo puedo llevar afuera o dentro del bolso, así que me encanta. Y también no puede faltar, obviamente, chicas, un perfumito. Siempre ando con este, que es pequeñito, que no pesa tanto. Huele delicioso. Entonces, perfume, porque siempre hay que oler rico, niña, siempre. Y ahora sí vamos a ver qué llevo yo en mi cosmetiquera. Este, en esta ocasión, este no es rosa, este es lila. Pero es pequeñita porque, pues, obvio, es para el bolso. No quiero nada súper grande porque lo que yo quiero llevar es menos peso, ¿ok? Entonces, ¿qué hay en mi cosmetiquera? Papelitos de arroz para cuando la piel se pone brillante o grasosa. Una pestañina. Hidratante de labios, chicas, porque a mí se me reseca muchísimo. Tengo este, que es de Bioderma. Me encanta porque la verdad funciona. También tengo este Lip Oil, que la verdad está buenísimo. Hidrata súper bien los labios. Vamos a echarle un poquito porque ya me lo siento resecas. Y miren, enseguida reviven esos labios, ¿no? También llevo un polvo para retocarme. Si después de que me pongo los papelitos de arroz, pues me retoco con el polvo. Bueno, entonces el polvo. Siempre llevo también un encrespador, niñas, porque yo ando con esas pestañas de aguacero, como dicen por ahí. Entonces me toca estármelas retocando para que se vean bonitas. Y me pongo nuevamente un poquito de pestañina, entonces revive todo, ¿no? También siempre ando con mi labial favorito, que ya se los he enseñado. Este es de L'Oréal, chicas. Este es un crayón. Este labial me encanta, pero a veces cuando uno come, pues hay que retocar. Entonces el labial, porque últimamente es el que estoy usando más. También llevo más hidratante de labios. Esta es una tinta hidratante de labios que me fascina. Es de Catrice. Así que siempre, siempre. De esto hay mucho en mi cosmetiquera, ¿no? Y por último tengo... Ah, no, esto no es lo último. Sí. La brochita para ponerme el... retocarme el rubor. Porque cuando me pongo los papelitos de arroz, pues se retira algo de maquillaje. Y bueno, retocar el maquillaje. Entonces la brochita. Y últimamente me está gustando mucho este rubor, que es el que llevo puesto. Es de la marca Essence. Y es súper chiquito. Entonces me cabe perfecto en mi cosmetiquera. Y el color es divino. Miren eso. Es hermoso. Entonces, bueno, la brochita y el rubor. Y siempre también tengo ganchitos, porque me encanta agarrarme el cabello de este ladito. Y ganchitos entonces. Entonces eso es todo lo que llevaba en mi cosmetiquera. Me cabe perfecto. Y bueno, niñas, yo creo que ya eso sí fue todo. No hay más nada. No son tantas cosas. No es todo, chicas. Aquí hay otra cosita que siempre llevo, que son chiclets. Yo digo que esto no debe faltar, unos chiclecitos, unas mentitas, pues porque, no sé, cuando comes o te queda el sabor así desagradable en la boca, pues con unos chicles o unas mentas ya solucionas el problema. Entonces, ahí está, chiclecitos. Es lo último que ya creo que sí, ya no hay más nada aquí. Niñas, entonces eso era todo por el videito de... que hay en mi bolsa. La bolsa está bastante cómoda y le cabe bastante, aunque esta no es la bolsa que siempre utilizo, porque como les digo, esto es cuando voy por ahí, que voy a estar bastante tiempo fuera, entonces sí ando con todo esto, pero cuando voy al mall a comprar comida y ese tipo de cosas, pues no, un bolsito pequeño, unas cuantas cosas y ya. Bueno, mis niñas, eso fue todo por este videito de qué hay en mi bolsa. No son tantas cosas en comparación de muchas mujeres que andan con la casa en la bolsa, así que lo mío no es tanto. No olviden entonces dejarme un like si te gustó, compartirlo, dejarme un comentario, activar la campanita de notificaciones. Acuérdense que eso es bien importante y nos vemos entonces en un próximo video.